Hola a todos y bienvenidos al canal Notus, un espacio de conexión para los que formamos, queremos formar o hemos formado parte de la comunidad universitaria. Aquí vamos a compartir información sobre la vida universitaria. Hoy vamos a hablar sobre las universidades de Perú, en concreto de los rankings universitarios. Estas herramientas han ido ganando relevancia en las últimas décadas, al ser cada vez más empleados por los estudiantes y sus familias para decidir sobre dónde seguir su educación universitaria. También son usados por los académicos para decidir respecto al desarrollo de su carrera profesional y por los funcionarios públicos para la asignación de recursos destinados a docencia e investigación. Incluso son usados por los filántropos para elegir las instituciones y programas académicos a los que apoyar. En esta ocasión nos enfocaremos en las 10 mejores universidades peruanas, tomando como fuente a la SUNED, que como recordaremos es la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, la cual cuenta con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, y tiene como finalidad el licenciamiento, supervisión de la calidad y fiscalización del Servicio Educativo Superior Universitario. El ranking SUNEDU calificó a las universidades en base a la producción de investigación de sus profesores. Este tipo de evaluación se trata de un dato duro, muy específico, pero que es sumamente relevante en términos de evaluación académica, debido a que representa la capacidad de investigación de los centros de altos estudios. Top 10. 10. En el puesto número 10 encontramos a la Universidad del Pacífico, la cual fue fundada el 28 de febrero de 1962 por un grupo de empresarios con la colaboración de la Compañía de Jesús. Está ubicada en el departamento de Lima y tiene como espacios principales el campus central en la avenida Salaberry, tres edificios en el Jirón, Sánchez Cerro y dos sedes del Centro de Idiomas, ubicadas en los distritos de San Isidro y Miraflores, entre otras construcciones. 9. En el puesto 9 está la Universidad de Piura, quien aperturó por primera vez el 7 de abril de 1969. La figura de San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei y de la universidad, es parte fundamental de su historia. La Universidad de Piura cuenta con dos sedes, una en el departamento de Lima y su sede principal en Piura. 8. En la posición número 8 se encuentra la Universidad Científica del Sur. Esta institución educativa fue fundada en 1998 por un grupo de reconocidos empresarios y profesionales de la época, liderados por su presidente fundador José Carlos Dextre y su rector fundador Fernando Cavieses Molina. Cuenta con tres sedes en la ciudad de Lima, en los distritos de Villa El Salvador, Miraflores y su nueva sede en Los Olivos. 7. En el puesto 7 encontramos a la Universidad Nacional de Trujillo. Su fundación se remonta al inicio de nuestra época republicana, siendo el general Simón Bolívar, el libertador de América, quien expide en su cuartel general de Huamanchuco el decreto de fundación el 10 de mayo de 1824. Está ubicada en Trujillo, en el valle de Jequetepeque, y cuenta con cuatro locales, tres de ellos ubicados en la ciudad de Guadalupe y uno en la ciudad de Pacasmayo. Además, cuenta con una filial en Huamanchuco y otra en Santiago de Chuco. 6. En el puesto número 6 está la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, creada según breve de elección del Papa Inocencio XII el 1 de marzo de 1692, quien la autoriza a otorgar grados de bachiller, licenciado, maestro y doctor. Cuenta con infraestructura en la ciudad de Cusco, así como también tiene sedes en Sicuani, Espinar, Yanaoca, Santo Tomás y Marangoni, Andahuaylas y Puerto Maldonado, todas ellas destinadas a las actividades académicas de investigación, proyección social y labores de prestación de servicios y administración.
5. En la posición número 5 se encuentra la Universidad Nacional de Ingeniería, la cual fue fundada en 1876 por el ingeniero polaco Eduardo de Habisch con la denominación de Escuela Especial de Construcciones Civiles y de Minas del Perú. Conocida tradicionalmente como Escuela de Ingeniero y convertida en universidad en 1955 bajo la denominación de Universidad Nacional de Ingeniería, UNI. Su campus principal se localiza en el distrito de Rima. 4. En el puesto número 4 encontramos a la Universidad Nacional Agraria La Molina. Su inauguración oficial fue el 22 de julio de 1902, como dependencia de la Dirección de Fomento, siendo ministro del ramo don Eugenio Larra Burr. El campus de la Universidad Agraria La Molina se encuentra en la ciudad de Lima, en el distrito de La Molina, ocupando una extensión de 220 hectáreas, siendo el campus más grande del país, vecino a otros centros de investigación como son el Instituto Nacional de Investigación Agraria, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, y el Centro Internacional de la Papa. 3. En el puesto número 3 se coloca la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su fundación se remonta a la época virreinal, cuando el rey Carlos V autoriza su creación mediante Real Cédula, el 12 de mayo de 1551, bajo el nombre de Universidad de Lima. Y es a partir de 1574 que recién toma el nombre de Universidad de San Marcos. Su campus principal, denominado Ciudad Universitaria, así como el Centro Cultural San Marcos y su campus San Fernando, están ubicados en el distrito de Cercado de Lima. 2. Acercándonos a la posición más alta, en el segundo lugar encontramos a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Su fundación se originó gracias a un importante grupo de profesores con amplia experiencia en enseñanza de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siendo oficializada su creación ante el gobierno peruano el 22 de septiembre de 1961. Cuenta con 4 campus y otras sedes en las que se imparten clases y se ubican laboratorios y centros clínicos, todos en la ciudad de Lima. 1. En la posición número 1 encontramos a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta institución educativa fue fundada el 24 de marzo de 1917 gracias a la iniciativa del sacerdote y doctor en teología Jorge Dintilhac, convirtiéndose así en la primera universidad privada del Perú. Su campus se ubica en el distrito de San Miguel, en Lima, y ocupa el primer lugar en el ámbito nacional. El puesto número 15 en Latinoamérica y es una de las 500 mejores del mundo según el ranking QS Latinoamérica 2021 y el ranking QS Mundial 2021. Esto es todo por esta oportunidad, esperamos que les haya gustado el video. Déjanos saber en los comentarios qué opinas del presente ranking, cuéntanos en qué universidad estudias o deseas estudiar. Hasta luego.